libro se titula es Una política para la libertad. ¿No crees que la palabra libertad y política son antónimos? No. No, porque yo no veo la política como la ciencia de la gestión del Estado, sino como la ciencia de la gestión de las interrelaciones de la sociedad civil. Entonces, yo creo que puede haber una política anti-Estado, la política de aquellos que están o que estamos en política para tratar de defendernos del exceso de Estado, para tratar de limitar al Estado a las cuatro tareas que en esta fase de la evolución humana todavía no hay más remedio que permitirle que gestione él, y además para preparar el camino para que incluso esas tareas puedan serle devueltas a la sociedad algún día. ¿No crees que eso es una empresa un tanto quijotesca? Sí, claro que lo es. Por eso es por lo que nos planteamos, yo creo que no solamente yo mismo, sino por supuesto todos mis compañeros y los liberales libertarios de otros países, la política como un trabajo, como una misión a larguísimo plazo. Porque al final de lo que se trata es de inducir un cambio generalizado de paradigma, de mentalidad, de forma de ver las cosas por parte de la sociedad. Y eso tardará muchísimo tiempo. Ahora tenemos grandes aliados como la evolución tecnológica, que creo que juega a nuestro favor. O quiero creer que juega a nuestro favor, yo soy bastante optimista en ese sentido, y como también la propia implosión que tarde o temprano llegará del sistema hiperestado, del hiperestatismo, de esta socialdemocracia generalizada y transpartita que tenemos en Europa y que en general en el resto del mundo también existe, a lo mejor con características diferentes a las europeas, pero que es insostenible económicamente. Entonces esa insostenibilidad del hiperestado por un lado y la evolución tecnológica que empodera al individuo por otro, confluirán en la necesidad de un cambio de modelo generalizado económico, social, cultural, pero también político, hacia más libertad y menos Estado, hacia más individuo. Y yo creo que ahí es cuando los liberales libertarios tendremos un papel que jugar. Prologas tu libro con una frase que es un tanto lapidaria, que dice: es el momento de los liberales. ¿Esto tiene más de alegato electoral o es que de verdad te lo crees? Yo me lo creo. Lo que pasa es que cuando digo que es el momento de los liberales, digo que es el momento en términos históricos. No me refiero pues a la fecha de hoy o al mes concreto en el que estemos. Digo que está llegando el momento de los liberales porque la fatiga del sistema estatista es evidente. Esta última recesión de la que todavía estamos intentando salir en España, de la que parece que ya están saliendo un poco mejor en otros países, es una prueba de que el sistema de altísimos impuestos, gran control estatal de las vidas y haciendas de la gente, es un sistema que creo que tiene los días contados, que se resquebraja, que está haciendo aguas, que probablemente la siguiente recesión, que venga dentro de unos años o de una década o poco más, sea ya tan fuerte que no sea solucionable de la manera en que se está intentando solucionar la actual, que es pues mutualizando deuda y creando nuevamente, intentando impulsar burbujas que se coman los restos de la recesión anterior. Yo creo que eso tiene un límite, podrá ser la próxima crisis o la que venga detrás, pero no más allá. Con lo cual, eso unido a esa insostenibilidad del sistema actual, unida a la evolución tecnológica y a la cultura que produce esa evolución tecnológica, yo creo que hacen que de aquí, hablando en términos históricos, de aquí a 20, 30, 50 años, en unas pocas décadas, vayamos a tener que transitar desde este sistema de gran Estado a un sistema de libertad, desde el consenso socialdemócrata, desde el consenso democrático, hacia un consenso en el cual la libertad del individuo se recupere como un valor fundamental, y la toma de decisiones deje de estar condicionada por los estados y pase a devolverse a cada ciudadano. Venimos de unas décadas anteriores o de un siglo, incluso de unos siglos anteriores, en los que era crucial elegir bien en conjunto. La cultura que teníamos y la tecnología de la que se derivaba hacían que viviéramos en un mundo de la escasez en el cual era necesario que unas pocas personas, una élite, una casta política, como se dice ahora recriminándole sus acciones, tomara las decisiones por parte de todos nosotros, en nombre de todos nosotros, de la forma más acertada o más honesta, más honrada que se pudiera. Claro, ese sistema hemos visto que hace aguas, que no se le puede dar a los políticos un cheque en blanco durante cuatro años para elegir bien, acertadamente, honradamente, en nombre de todos nosotros. La tecnología hace que además eso ya sea innecesario. Y lo que es innecesario al final termina por ser también rechazado. Con el paso del tiempo eso es lo que va a ocurrir. La gente ya no quiere que alguien les represente bien,
sino que lo que quieren es actuar de forma directa. Y yo creo que gran parte de todo este fenómeno de desafección política que vemos en todo Occidente, ese clamor generalizado que cuento en el libro, que se reduce en un eslogan que se vio durante el 15M y después, que era el de no nos representan, todos aquellos jóvenes gritaban no nos representan, y se referían a toda la casta política. Yo creo que va mucho más allá. Yo creo que no se referían solamente a esos políticos concretos de ese momento concreto en un país determinado, sino que lo que está en crisis es la propia función representativa, que ya es cada vez menos necesaria. Si vivíamos antes en unas sociedades en las cuales era necesaria la delegación por parte de todos nosotros en favor de unos pocos que gestionaran, eso cada vez es menos necesario. Cada vez hay más situaciones en las que cada uno de nosotros puede actuar de forma directa. Por lo tanto, cada vez es menos necesaria una democracia convertida en una tiranía de las masas, que dé un poder excesivo a una serie de políticos que gobiernen en nombre de todos. Cada vez es menos necesario. Cada vez es más posible el sueño de los liberales de que el Estado, en la medida en que siga siendo necesario que existe, se ocupe de 4 o 5 tareas básicas que por diferentes motivos, incluso logísticos, son indelegables, son imposibles de devolver, perdón, a la sociedad civil, y que haga eso y ya está. Y para eso, en realidad, hace falta muy poco Estado y muy poca política. Yo soy de la opinión de que tener la razón no sirve para nada en el largo plazo. En esto me baso en la experiencia histórica, ¿no? ¿Tú crees que es así, que tener la razón sirve para algo? Bueno, hombre, yo creo que aparte de tener la razón, es necesario comunicar correctamente las cosas, reunir en torno a tu proyecto a toda la gente posible. Es decir, son necesarias otras cosas, no solamente tener la razón. Aparte, al final, la razón también en gran medida es subjetiva, ¿no? Depende de muchas aristas, de muchas maneras de verla por parte de los prismas de muchas personas. Sí, probablemente no sea suficiente tener la razón. Yo estoy convencido de que los liberales más libertarios, más radicales, los liberales que no hemos claudicado, que queremos revocar las concesiones que otros liberales han venido haciendo al colectivismo de un signo o de otro, de un color o de otro, pues esos liberales creo que tenemos la razón, que en términos históricos la tenemos, que todavía no se ve, que nuestro movimiento tiene una visibilidad muy pequeña y es denostado por parte de los colectivistas que componen el 98% de todas las sociedades desarrolladas, pero que sin embargo tenemos la razón y que esas fuerzas motrices profundas que hacen evolucionar en un sentido o en otro a las sociedades nos dan la razón. Esa evolución tecnológica está ahí, está haciendo que los nodos de interconexión entre las personas cada vez sean más horizontales, que todas las personas en una sociedad puedan conectarse directamente unas con otras, que no sean necesarias las jerarquías que antes eran imprescindibles, ¿no? Y vemos cómo en el mundo de los negocios, en la economía, desaparecen muchos nodos intermedios que antes eran de paso obligatorio, de tránsito obligatorio para cualquier acción, y ya no hacen falta. En el mundo de la cultura lo mismo, y pongo dos ejemplos. En el mundo de los negocios, pues hay infinidad de tipologías de negocio basadas en la representación y la delegación, basadas en la pirámide jerárquica. Por ejemplo, la agencia de viajes, el videoclub, son instituciones que ya no hacen ninguna falta y que están desapareciendo. En el mundo de la cultura, pues bueno, las discográficas, por ejemplo, son instituciones que eran nodos de paso, nodos de poder obligatorios. Otro, por ejemplo, que está denostadísimo en todas las encuestas en toda Europa, los medios de comunicación convencionales. Es que a lo mejor ya no hace falta un medio que intermedie, que de ahí viene la palabra, entre los informados y los informadores, por ejemplo, ¿no? Y todo esto es muy interesante, y todo eso que todos los antropólogos actualmente y los sociólogos analizan como que hay un cambio cultural en ciernes importantísimo, y lo aplican a los negocios, a la economía, a la cultura. ¿Qué pasa con la política? Bueno, pues es que en la política yo creo que también ocurre que ese grito de no nos representan va mucho más allá de unos políticos concretos. A lo mejor lo que no está representando, no está sabiendo representar a la gente, es el sistema institucional político que nos hemos dado en Occidente, que probablemente esté muy obsoleto y que se le ven todas las carencias, que se ve que la representación en realidad no representa, lo que hace es restar poder, es quitarle el poder a la gente y dárselo a una casta concreta, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poco de política ficción, aunque para el caso sería más ciencia ficción. Pongamos por caso que en 2015 o 2016, cuando convoque Rajoy las elecciones, los españoles le dan la mayoría al PP. Una mayoría suficiente para gobernar. ¿Qué es lo primero que haríais? ¿Los primeros 6 meses? ¿Qué es lo que haríais?
Probablemente la gran mayoría de las medidas que querríamos llevar adelante requerirían una reforma constitucional. Entonces, seguramente una de las primeras cosas que tendríamos que hacer sería poner en marcha un proceso de reforma constitucional. A partir de ahí, bueno, evidentemente, en cuanto a medidas que directamente se podrían adoptar desde el Ejecutivo, sería una reducción drástica de los impuestos. Por otro lado, sería el iniciar la transición a la reforma del sistema de pensiones para pasar de un sistema de reparto como el que tenemos actualmente, que es una estafa piramidal, a un sistema de capitalización individualizada. Yo creo que en cuanto a medidas económicas, estas dos serían las principales. Y después, por supuesto, pues nada, empezar en todos los órdenes, en todos los ministerios, a adelgazar el Estado, a empezar a prescindir, empezaríamos por prescindir de todo el personal posible de libre designación. Es decir, que trataríamos de minimizar el personal de libre designación, prácticamente erradicarlo, y a partir de ahí pues pondríamos en marcha un periodo de transición para ir reduciendo las administraciones públicas, su coste, su volumen y su plantilla. O sea que vuestra vocación, la tuya en concreto, es que España es guerrista, ¿no? Que España no la conozca ni la madre que la parió. Sí, esa frase de Alfonso Guerra es bastante acertada en relación con lo que nosotros querríamos hacer. Es lamentable decir que él tuvo razón, que España no la conoció ni la madre que la había parido después de que pasaron los socialistas por el gobierno. Nosotros creo que tendríamos que hacer algo parecido. Otras transiciones muy importantes que habría que poner en marcha, que claro, no son inmediatas, llevarían probablemente incluso dos legislaturas o más algunas de ellas, serían, junto con la de las pensiones, pues la del cheque sanitario, la del cheque escolar, es decir, devolverle a la sociedad civil la prestación de los principales servicios. Cuanto más importantes y más cruciales son unos servicios, razón de más para que sea la sociedad civil quien los gestione, porque lo hará siempre de una forma libre, de una forma pluralista. Cada persona podrá escoger la prestación de los servicios en base a sus propios criterios racionales y a los valores que cada uno tenga. En el caso de la educación, en el caso de la sanidad, pues simplemente a lo mejor dejándose llevar o guiar por la experiencia de otras personas. Todo eso el sistema actual lo prohíbe, obliga a la gente a tener un determinado colegio, un determinado hospital, un determinado médico, y yo creo que eso es una auténtica aberración, ¿no? Y luego, por supuesto, habría que tomar medidas muy importantes en cuanto a las facilidades para crear empresas y, por lo tanto, para crear empleo. Seguramente ahí ya chocaríamos con algunos preceptos constitucionales que habría que deberían formar parte de esa reforma constitucional, pero uno de ellos claramente sería acabar con la obligatoriedad de la negociación colectiva en las empresas. Creo que sería necesaria una reforma del mercado laboral, liberalizándolo completamente. Lo que ha hecho este gobierno pues no sirve absolutamente para nada, haría falta una verdadera liberalización del mercado de trabajo, y en ese sentido, por supuesto, sería necesario quitarle poder a los sindicatos. ¿Cómo? Pues tanto a los sindicatos como a las patronales, como a los propios partidos políticos, como a cualquier otro tipo de organización social. Yo creo que no tenemos que subvencionarla o sufragar sus gastos todos los contribuyentes, sino que deben de ser únicamente las personas que creen en esas organizaciones o que coinciden con sus causas las que lo hagan. Y por lo tanto, otra de las primeras medidas del PELIB en esa hipotética llegada del liberalismo libertario al poder sería erradicar las subvenciones a las organizaciones sociales de cualquier índole. Por supuesto, eso debería venir acompañado también con una erradicación similar de las subvenciones a las empresas, ¿no? Es decir, nosotros creemos en un capitalismo real, un capitalismo auténtico, y no un capitalismo de amigos o un crony capitalism, como lo llaman los anglosajones. Creemos en un capitalismo en el cual las empresas crecen y pueden llegar a ser tan grandes, incluso hegemónicas, como la sociedad, como el mercado les haga llegar a ser, pero siempre y cuando no haya ningún tipo de connivencia con el poder político. Entonces, esa sería otra de las primeras cuestiones a erradicar, la mezcla, este sistema que tenemos de capitalismo falseado, absolutamente entremezclado entre la casta política y el mundo de la empresa. Y, por supuesto, en el sector financiero más que en ningún otro, ¿no?
Tú eres consciente de que este libro y vosotros mismos sois antisistema, ¿no? Sí, completamente. Somos, incluso lo digo por algún lado en el libro, somos pacíficamente antisistema. Pacíficamente porque al final los liberales libertarios tenemos solamente dos opciones. Una es echarnos al monte, como hicieron los liberales clásicos en siglos pretéritos en España y de hecho en toda Europa y en América Latina y en otras regiones del mundo. O dos, pues tratar de vivir conforme a nuestros valores, evitar por lo tanto el inicio de la violencia y tratar de defendernos del sistema por los cauces que el propio sistema nos da. De momento estamos en eso. Claro, ya veremos cómo evoluciona el sistema y cómo tendremos que evolucionar nosotros.